The Wild Project. Quiero agradecerte que hayas estado aquí, me has parecido un crack, te lo digo de verdad. Estemos de acuerdo, ¿no? Es evidente, yo sí que soy capitalista, me gusta cómo vivo, pero me ha gustado mucho escuchar esta visión del mundo, las cosas que pasan en Corea del Norte. Repito, todo ha surgido de la nada, nunca me ha en ningún momento antes, dicho lo que podía y lo que no podía, y de hecho he preguntado cosas, bueno, pues ciertos temas que no son agradables. Estás acostumbrado ya a la guerra de batallas, a batallas mil y mil historias que te habrán hecho unas encerronas bestias. Aquí yo lo he hecho con todo el cariño del mundo. Si un día quieres contar más, pues estás en tu casa. Antes de ir a Resistencia otra vez, tienes que venirte aquí. Aquí tienes que estar. Sí. Que yo te voy a tomar. No estamos muy lejos. Ya sabes que ha habido un accidente, pero... Ya, ay sí, lo quería decir. Esto tenía que ser en persona. ¿Qué pasa? Que un conocido mío ha tenido un contacto con una positivo, se ha hecho el test, ha dado negativo, pero por si las moscas, ya sabéis que hay falsos positivos, no me la quiero jugar, no quiero invitar a alguien y luego que salga de ahí con el bicho, por lo tanto lo hemos hecho así en online, pero es una pena porque lo teníamos que hacer imperso, pero bueno, para una próxima, que yo creo que contigo hay temas y temas... de los que hablar. Bueno, quién sabe, a lo mejor es el primer youtuber que va a Corea cuando habrá... ¡Hombre, ey! Cuando se acabe el COVID yo estoy all-in, A mí me encantaría ir a Pyongyang y ver... Imagínate, el primero, porque los que han ido como turistas y luego se han hecho pasar como que estaban... Han metido la camarilla por ahí y tal, como el caradura de Alex Tierney y tal, pero no ha habido un youtuber de verdad que haya visitado Corea o que la conozca al día a día. Así que... No ha habido ninguno aún. Ninguno. Así que cuando abramos fronteras, pues ya sabes, te vienes y... Venga, nada, hostia, qué bien, qué alegría. Sí, sí, yo encantado, me gusta ver mundo y cosas diferentes y situaciones diferentes y joder, si además lo puedo grabar y todo, pues mucho mejor.